Hola, buen día, Laura. Mucho gusto. Igualmente, gracias por atender a nuestro llamado y poder contarle a la comunidad sanrafaelina sobre esta charla que usted va a realizar próximamente en San Rafael. Sí, la Sociedad Teosófica de San Rafael, que es una, no sé si sabes, pero la Sociedad Teosófica es una institución que está a nivel internacional, muy grande, muy grande. Y tiene muchas sedes, y el San Rafael tiene una sede, y ahí nos han invitado a dar una charla para el día sábado 14. Muy A bien. las 5:30 de la tarde están todos invitados. Es en calle Mitre 557. Perfecto. ¿De qué se va a charlar en ese encuentro? ¿Nos puede contar, por favor? Sí, Laura. Primero que dijiste bien, Hatha Yoga y Raya Yoga, hasta donde yo entiendo también, es como se pronuncian, así que eso perfecto. Bien. Mira, la idea en realidad, bien decís, es como una charla, pero no en el sentido de algo académico, aunque sí es verdad que esta charlita va a ser más como informativa. Que se Bien. va a hacer como encontrarse, ¿no?, con gente y charlar de un tema del cual a veces mucha gente sabe mucho más que uno. Pero bueno, uno va a aportar lo que uno sabe en este espacio. El tema es re lindo, porque en realidad hay, aunque es muy conocido, hay mucho desconocimiento. Eso es Sí. muy curioso. Entonces vamos a hablar de yoga, que es algo que yo como médico, viste, normalmente lo receto casi. Si te duele la espalda, estás con contractura, mira, andás en yoga, seguro te vas a sentar perfecto, ¿no? Sí. Y tiene esa función, es cierto, pero el yoga va mucho más allá de esta idea. Y eso es un poquito lo que vamos a trabajar. Hay una idea del Hatha Yoga y una idea del Raya Yoga. Raya Yoga, mira qué loco, significa yoga real, pero no real de realidad, real de la realeza. Es como el yoga más elevado, el Raya Yoga. ¿Sí? Y la palabra yoga en sí significa, si uno lo desmenuza o algo más simple, por decirlo así, significa unión. Entonces, esto que hablamos del yoga, en realidad es un trabajo es un trabajo espiritual, si quieres llamarlo así. Es el trabajo donde uno vuelve a reconectarse con uno mismo, con la divinidad en uno, con la parte espiritual de uno. Y eso en realidad es yoga. No es solamente el ejercicio que se hace habitualmente. El ejercicio es la base para después seguir creciendo en este sentido. Y entonces el siguiente paso es el Raya Yoga. Es ese Bien. trabajo espiritual que es lo que a veces nos está faltando en la sociedad de hoy en día. Bien. Ha ¿Entiendes? tenido, claro, veo que es un interés importante el que tiene usted y el conocimiento importante que lo lleva a poder expresar y acercar su conocimiento sobre el yoga y estas diferencias para con la comunidad, ¿verdad? Por eso yo siempre dije en el comienzo de la charla que es interesante conocer y obviamente el que pueda asistir. Y seguro, viste, seguro. Yo creo que siempre, si bien la sociedad teosófica tiene una base doctrinal muy fuerte, en el sentido de que tiene muchísimo conocimiento para brindar, creo que en este tipo de cosas, como tan simples del día a día, como decir yoga, es muy importante que pueda hacer un aporte sobre esto, ¿no? Y darle esa otra mirada desde lo espiritual, no solamente desde el aspecto, como a veces se tilda, de un ejercicio o de simplemente, no sé, una especie de movimientos y respiración. Creo que es mucho más, por eso está bueno que nosotros podamos dar este otro punto de vista también. Bien. ¿Qué porcentaje maneja usted ya que tiene este amplio conocimiento en el tema del yoga? Y en las diferencias que va obviamente a demostrar y a contar en esta charla que se va a realizar el próximo sábado 14 de septiembre en San Rafael. Digo, ¿qué porcentaje de personas hoy por hoy practica, asiste a clases de yoga? Ha crecido mucho, ¿verdad? Sí. Mira, no, la verdad que no manejo porcentajes, pero para nada. Yo más bien me baso mucho en los pacientes, ¿no? Y yo veo que es una de esas actividades
que están creciendo, que vienen creciendo hace años y que se mantienen, que es interesante eso, de que se mantienen como, como actividades sanas, ¿no? Importantes para las personas. Bien. Pero no sabía decirte, Laura, en qué porcentaje de gente puede llegar a estar haciendo yoga. No sé si hay estadísticas de esto. Sí, es muy interesante porque hoy uno asiste a un médico para un control, a un clínico de cabecera, por ejemplo, y lo primero que recomienda es hacer yoga, por ejemplo, ¿sí? Vos charlas con alguien en X lugar y lo primero que te recomiendan es hacer yoga. Es decir que es importante para mí. Solamente fue una consulta, pensé que manejaba esas estadísticas, pero bueno, es importante y a mucha gente le interesa. Sí, mira, también es muy curioso, fíjate qué loco, pero ese yoga que se practica hoy en día, estas series de ejercicios, vos sabés que tienen una base, por supuesto, en la India, ¿no? Pero es un yoga moderno, es un yoga que nace allá por el 1900, 1920, 1930, y viene, fíjate, viene a sentarse ese yoga de la India, de esa zona de Mysore principalmente, viene a sentarse sobre un tipo de gimnasia que se hacía en Europa, que es la gimnasia sueca, o la gimnasia inglesa, la gimnasia alemana, que eran los precursores de la educación física que nosotros conocemos. Entonces, ese tipo de yoga, de ejercicios de la India, vienen a sumarse a ese movimiento de gimnasia de Europa en esa época. Y el yoga que nosotros conocemos no es totalmente hindú, como creemos. Cuando yo receto a alguien, anda a hacer yoga, en realidad es un mix entre la gimnasia sueca, la gimnasia alemana, el yoga de Mysore del 1900, que estaba Krishnamacharya, que tenía discípulos como... Mira, ¿vos te acordás de Indra Devi? No sé qué tan joven sos. 48 años. Indra Devi, que vino a Argentina y estuvo y falleció acá, era discípula y fue una de las que promovió este tipo de yoga en Occidente. Y se instaló en Hollywood, por ejemplo. Entonces ella decía que el yoga era para americanos, el yoga era para usted. Era una sensación de que promovían un ejercicio muy individualizado para la persona. Bien. Y esto es la base del yoga moderno. Bien, bien, me gustó eso. Bueno, Doc, me termina el tiempo. ¿Qué duración va a tener esta charla que usted viene a San Rafael a realizar? Mira, siempre la idea es que la charla sea el mínimo tiempo posible. Yo siempre trato de apuntar a que 40 minutos, 45 minutos, y luego que haya el espacio para el intercambio, que es lo más valioso, donde nos enriquecemos todos. Sí, me gusta. Esa parte me gustó, dar el espacio a quienes asistan a la charla a hacer preguntas, un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que es muy interesante también. Sí, ahí crecemos todos. Y uno siempre hay cosas que sabe más y otro que sabe menos, y este intercambio es lo que hace valioso. Esta es la cadena, ¿no?, que hay que formar. Me gustó. Bien, la invitación está hecha, doctor. ¿Quiere resaltar el día, el horario? Es libre y gratuito el ingreso, por la información que me ha hecho llegar la Sociedad Teosófica en San Rafael. Resaltamos que esta charla es libre y gratuita. Los interesados se pueden acercar precisamente por Avenida Mitre 557 para formar parte de esta charla. ¿Nos recuerda, como para redondear y cerrar la conversación con usted hoy en Dial Radio TV, el día, el horario? Sí. Mira, Laura, entonces nos encontraríamos en la Sociedad Teosófica, allá, como dijiste perfectamente, en Mitre 557, el sábado, este sábado 14, a las 17:30. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por atender a nuestro llamado, por conversar con nosotros e invitar a la comunidad a que forme parte de esta interesante charla. Que tenga bonito día. Bueno, muchas gracias, Laura. Hasta pronto. Hasta pronto. Con el doctor Patricio Asenjo, con él charlamos diferencias entre Hatha y Yoga
Hatha Yoga, perdón, y Raya Yoga. Esto es en septiembre 14, para ser más exacta con ustedes, 17:30 horas en la Sociedad Teosófica de San Rafael, Avenida Mitre 557.